Continuando con nuestro programa Cocinando y Hablando, como siempre tenemos entrevistas muy interesantes y como dijo Yarlín en el anterior segmento, tenemos un invitado muy especial con quien vamos a hablar de nuestra historia, de nuestro camino para lograr hasta llegar algún día a la independencia, a nuestra libertad, como dice nuestro himno nacional. Y por eso está con nosotros el profesor José Alexander Pichardo, con quien vamos a compartir estos momentitos. Bienvenido, profe. Bueno, saludos, Benito y Yarlín, un placer estar por aquí. Dijimos que vamos a hacer una serie de programas para que se puedan entender el porqué el 27, porque a veces no hablan del 27 de febrero, y no sabemos de dónde viene, cómo se va forjando esa idea de libertad que no nos lo dan casi en las escuelas. Para los que no estuvieron con nosotros ese día, estuvimos pues dándole esa pincelada de precisamente iniciamos con la fecha del natalicio de nuestro Duarte. Padre de la patria, Duarte, y pues obviamente haciéndole honor al mes de febrero vamos a continuar hablando de esa libertad que llegó a tener la República Dominicana gracias a esos historiadores, pero también gracias a acuerdos y tratados que en aquel tiempo se hicieron. Uno de ellos, el más popular que aparece en los libros, Tratado de Basilea. Tratado de Basilea. ¿Qué es? Para el que no conoce, yo sé que mucha gente, ¿tratado de quién todavía hoy en día? Sí, de Basilea. Miren, Basilea es porque se firmó en la ciudad de Basilea, Suiza, el 22 de julio de 1795. Muchos dirán, ¿y por qué España cede en ese tratado la parte este a Francia cuando siempre fueron potencias enemigas? Nadie regala, ¿eh? Nadie regala. Nadie regala. ¿Qué pasa? Se dio entre 1791 y 1793, se dio la guerra de convención. Fue una guerra que se da entre Francia y España, la cual gana la Francia y toma parte de Cataluña, y le tomó Cataluña a los españoles. Como Francia estaba en una tirantez, ya había iniciado la revolución haitiana en 1789 después de la revolución francesa, entonces los franceses le interesaba la parte este de la isla para poder combatir esa hostigación que tenían los haitianos en busca de su libertad, su independencia. Entonces, es un intercambio. España cede la parte este, pero Francia cede Cataluña, que es la entrada hacia Francia de España. Y eso es lo que se da, este tratado ahí que se da en 1795, para que se dé esa parte, que se ceda la parte este de la isla. Profe, pero respecto a lo que usted menciona, raro que nosotros no somos españoles. Bueno, tenemos descendencia, a lo que me refiero es que no somos, por ejemplo, como Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, a nosotros nos dijeron, no, ustedes van a ser de nación europea. Fíjate, porque realmente tuvimos mucha presencia. Mucha presencia, incluso toda la vida, pero ¿qué pasa? Eso que pasó con Francia es lo que hace que tengamos ese mulataje. Mire, hay gente que no entiende esto. Uh-huh. Cuando el 26 de enero, casualidad, 12 años después iban a ser Duarte, en 1801, Toussaint Louverture, que es el padre de la independencia haitiana, toma posesión de la parte este, producto del Tratado de Basilea del 95. El que era gobernador, que estaba aquí, que era Joaquín Antonio García de Moreno, declinó, se fue hacia Puerto Rico y Toussaint toma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todas estas familias, que era mayoritariamente blanca la población, es ahí que viene esa migración masiva de descendientes españoles que se van a Puerto Rico, se van a Venezuela, se van a Cuba, mucho por amor a la patria, pero otro huyéndole a esas huertas haitianas, no haitianas todavía, porque Haití va a surgir 3 años después, pero sí a esa revolución haitiana que venía persiguiendo a los blancos. Acuérdense que la revolución haitiana se montó en la aniquilación de todo lo que era blanco por la opresión de la esclavitud. Wow. O sea, ahí fue que se montó. Entonces, por eso nosotros no somos mayoritariamente blancas. O sea, nosotros hablamos de racismo, pero realmente antes se vivía una persecución al revés. Sí, al revés. Porque ahora se ataca bastante al que no, al blanco que dice algo despectivo de tez oscura, racismo. Pero viceversa también en aquellos tiempos se vivía. Totalmente de acuerdo. ¿Te iba a decir algo, Benito, tú? Sí. Toussaint Louverture era era de la parte francesa. Sí. En el mismo momento en que él era cochero y aprendió a escribir, a leer después de Ancel.
anciano, más de 50 años. Wow. Okay. Después de que, en el momento en que se firma el tratado, él está luchando contra los ingleses. Contra los franceses. Los franceses porque están Saint-Domingue. Es francés y Santo Domingo español. Acuérdate, Saint-Domingue francés sur después de las devastaciones de Osorio. Entonces estaba Saint-Domingue francés y estaba Santo Domingo español en contra de los franceses. Aunque él toma posesión, pero ¿qué es lo primero que hace Louverture? Que abolió la esclavitud. ¿Y qué hacen la policía? Napoleón, ¿qué pasa aquí si esto es mío? Entonces por eso Napoleón manda a Charles Leclerc, que era su cuñado, y persiguen y hacen preso a Louverture, que ve que muere preso en una fortaleza en 1830. O sea, ahí sigue la independencia. Jacques de Salines, Henry Christophe, Boyer y un grupo que van a tener una participación notable luego en la historia de la isla de Santo Domingo. Pero entonces la historia de Toussaint Louverture es lo que nos lleva a nosotros, es como el inicio de la trayectoria. De la era francesa. Luego, ¿qué pasa? Y ahí viene, para que la gente pueda entender por qué hoy esa disputa entre haitianos y dominicanos va a surgir en lo que voy a decir ahora. Cuando Haití logra la independencia el 1 de enero de 1804, que es la primera nación negra en obtener su independencia en el mundo y la segunda en América después de Estados Unidos, es la segunda. ¿Qué pasa? Cuando se da la independencia, ¿hacia dónde ponen ellos los ojos? Hacia Francia, que se quedó en esta parte. Ellos logran la independencia, pero Francia está en la parte este, que es lo que hoy es República Dominicana. ¿Y qué era Francia? Esclavista. ¿Y qué dicen ellos? Sí, porque los franceses fue que trajeron todos los esclavos. No, ¿y qué dicen ellos? Espérate. Nosotros conseguimos la libertad, pero tenemos al lado una nación totalmente esclavista. Hay que salir de esta. Y por eso que vienen las invasiones, que viene Jacques de Salines y Regis Christopher, que inician en febrero, el 5 de febrero, inician unas marchas. Siempre los haitianos se han caracterizado por hacerlo en dos columnas. ¿Cómo así? Dos columnas, o sea, dos frentes. Como aquí tenemos dos asuntos fronterizos, una por el sur y una por el norte, los haitianos siempre se dividieron. Entonces, en esa invasión que inicia en febrero, 5 de febrero, viene una columna comandada por Regis Christopher, que viene de Dajabón, Santiago, La Vega, para llegar a Santo Domingo. Y la otra, que era encabezada por de Salines, que ya no era de Salines, porque él se declaró emperador, Jacobo I se llamaba él, porque se cambió el nombre, porque tiene una ínfula de emperadores. Entonces, él venía por el sur, viniendo desde Hincha, que todavía era territorio dominicano, hasta 1929, que es la tierra donde nació Santa Ana, San Juan de la Maguana, Azua, Baní, San Cristóbal, para llegar a Santo Domingo. Entonces, ese era el punto de encuentro. Pero, ¿qué pasa ahí? Cuando él llega, de Salines llega a Santo Domingo, ¿qué empieza a hacer? Grandes matanzas. Agarra a San Carlos y le pega fuego a San Carlos. Entonces, ahí, luego viene una especie de matanza a San Carlos, la villa de San Carlos. Okay. Le pegó fuego a la villa de San Carlos. No sé si hay que hacer una pausa. Porque él me dice que quedan 3 minutos todavía para poder, o quiere continuar con el profesor luego de la pausa. Vamos a continuar. Para poder desarrollar más tranquilo el tema, hacemos una pausita ahí. Entonces, luego de la pausa, vamos a hablar entonces través de este tratado, pues finalmente se logra entonces que. ¿Y cuál es el próximo paso? Exactamente. Y que obviamente ciertas tropas, o como se le llamaba en ese entonces, pues ejército. Se retiraran, ejército. ¿Cómo se fueron los haitianos? ¿Cómo se fueron? Sí, porque ya estamos muy cerca del 44, o sea que. Lo que estamos cerca es de la reconquista y la España boba. Dios mío, vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es importante. Eso y rapidito, ¿verdad? Porque no queremos dejarlo ir sin responder las preguntas que se hicieron antes de irnos a pausa. A ver si podemos abordar todo en los minutitos que nos quedan. Sí, claro. Sí. Decíamos entonces, llega, quema la villa de San Carlos, pero ¿por qué se retiran ellos en marzo, los haitianos? Porque Francia manda 3 goletas y 5 embarcaciones. Bergantines, 2 bergantines y 3 goletas, lo más. Entonces, eso hace ver a de Salines que tiene que salir
y se van, pero en su salida de Salines por el sur de nuevo, Henry por el norte, deja una estela de muertos que ascienden a más de 10.000 entre los que él mandó a Haití, donde fueron desmembrados, puesto en caballo, cuatro caballos, y lo alaban, aplastamiento, fusilamiento, más lo que Henry acabó, que entre mujeres, niños, aquí no se respetó nada, en el famoso degüello de Moca, que mucha gente lo han escuchado mencionar, y que hace unos años, haciendo una remodelación en la iglesia del Rosario, encontraron unas osamentas, que luego los arqueólogos, hace como el 2014, 2015, se encontraron las osamentas, y los arqueólogos determinaron que fueron, habían niños, mujeres, que fueron parte de lo que los haitianos mataron, incluso lo tiraban hacia arriba y en las bayonetas lo esperaban. Fue una masacre, señores, porque a veces usted dice, ¿y dónde está ese enemita? Empieza ahí, en esa masacre. Se van ellos, se van, dejan esa estela de muerte, siguen los franceses, pero entonces aquí empezó a fraguarse un movimiento que se iba a llamar la Guerra de Reconquista, que Juan Sánchez Ramírez es que la encabeza, también estaba Ciriaco Ramírez. Y esa guerra de reconquista que inicia a finales del principio del 8 va a terminar con la batalla de Palo Hincado. Y en la batalla de Palo Hincado queda en el Ceibo, para que no sepa dónde queda, en el Ceibo, el pueblito del Ceibo, es un monumento. Entonces, en esa batalla, Juan Sánchez Ramírez vence a Luis Ferrán, que era el gobernador francés, que se da un tiro, se suicida. Se ve atrapado y el padre de Santana, que contaba apenas con 4 años, le corta la cabeza a Ferrán y la lleva a Santo Domingo como intimidación a los franceses para que se rindiera. Y con esa batalla de Palo Hincado, entonces termina la era francesa y va a dar paso a lo que vamos a hablar en otro programa, que es la España Boba, que vamos a dejar la cumbre de Bondillo para esa fecha, que la cumbre de Bondillo es una. O en forma de un plebiscito que se hace para ver si volvíamos a ser o independiente, pues no teníamos a nadie, o volvíamos a ser colonia española. Correcto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Esperamos que en el podamos hablar un poquito más acerca de esta historia tan hermosa que tenemos. Del España. Bueno, a veces no hermosa porque, verdad, esa masacre, yo me imagino las personas que vivieron en esos tiempos vivían atemorizados, aterrorizados sobre todo, de que le pudiera tocar, porque lo que sí es que esperamos que ojalá estos momentos sea para remontarnos y saber la importancia de esas luchas. Y que se sepa que no hay buena fe por lo que estoy diciendo de aquel lado. Yo no soy anti-haitiano ni nada por el estilo, pero entiendo que hay una ojeriza hacia nosotros y la prueba está ahí de lo que pasó a los habitantes de la parte este en ese lapso de la era francesa. Profe, pero yo soy de las que digo que en mi caso no generalizo porque es verdad, hay de todo. Ojalá aunque sea un mínimo, hay con buenas intenciones, aunque sí, se ha dejado expuesto. De hecho, la semana pasada estuvieron saliendo muchísimos comunicados, suposiciones.